Yo lo que les digo, miren, pues, es de que... O sea, a yo mí no me gusta quedar mal con sí, mi mamá, tati, pero o sea, pues, mira, ya pues, hay mucho, que, yo lo tengo aquí, es que mira, pues, por eso mismo yo no los había llamado. O sea, tal vez muchos van a decir, ah, mentiroso, que eso es loco. Es que yo fui, o sea, la pues, que lo llamé yo para no, saber. Yo por eso yo le dije a Katy, miren, pues, se traten de la manera, llevar bien las cosas, que eso es el otro. A mí, ¿qué no me dicen que yo tengo un montón de caseras, que esto y el otro? Tal vez por los videos que hago, por los shows o esto y el otro. O sea, yo hago videos, hago entretenimiento, esto y el otro. Hasta me dicen que la Diana me va a pelar la cara. De todos modos, si me dicen, yo tranquilo, porque yo tengo mi conciencia tranquila. Yo estoy en un momento donde pues tengo mi hija, va, y gracias a Dios. Y ahí sí que pues yo con mi hija alegre, va, no pienso hacer una burrada hasta el momento, va. Pero ahí sí que pues... solamente Dios que los juzgue, va. Porque no puedo venir y decirles un ahora montón. Ahora vienen a decir que porque no llega, que no desarrolla. Sí, siempre cuando hemos llegado. O sea, pues yo siempre me recuerdo que he llegado, yo he tratado la manera. Tal vez muchos me dicen, ah, Jonathan, llegas con una gran cara de hipocresía. Porque yo tal vez no soy hipócrita, va. Yo ahí sí que, pues, si a mí me hacen el mal, va, me dicen un montón de babosadas o hablaron a mi espalda, yo mejor trato la manera de alejarme y listo, va. Entonces, para no ser hipócrita y estar con la gran risa ahí enfrente y después hablando. A mí me duele esto, sinceramente a mí me duele que más a la Diana, y la Diana le ha hecho más, o sea, porque pues, yo soy la mala hija. Eso ya, qué raro. Han habido muchas cosas y como les digo, yo no es de ahorita que traigo eso, va, de que... Sí, yo me he portado mal porque también nunca he sacado o revelado las cosas que hay detrás, va, de todo. No, yo no he tratado la manera de hablar, va, de cuando yo fui a pedir el permiso con Katy, va. O sea, pues, hubieron muchas cosas, pero ahí sí que, pues, desde ese entonces, y ella también se molestó conmigo, porque yo sí le dije a ella, va, de que... Porque yo me molesté, yo sí me molesté. Yo hubo una noche, miren, yo de una vez se los digo a ustedes, de que hubo una noche que yo llegué a hablar con ella, que se salieran de ahí de ese terreno, que yo les iba a echar la mano aquí en hacer un cuarto. Y vinieron y me dijeron un montón, va, de que no, que es el otro, que me dijo un montón, va. Entonces yo le dije, va, de que le respondí también, va, no, también soy mosquita muerta, que es el otro, y voy a venir a hablar mal, no, yo estoy hablando de la realidad. Yo vine y le dije que si Katy no lograba tener su casa era por culpa de ellos, ¿va? Que me disculparan, pero era la verdad. ¿Por qué? Porque ella había propuesto ese terreno que no eran de ellos, y allí, solo allí, se perdió casi la mitad de la casa de Katy, y después aquí no se logró. Entonces yo tenía en mente sacar un préstamo y irlo pagando y aquí hacer la casa, y así se hizo y así se logró, ¿va? Pero hasta el momento más problemas han habido, ¿va? Pero ahí sí que pues solo vamos a esperar, va, a ver qué otro problema o qué van a decir ellos en unos videos, va. Así que pues, y hoy sí, pues, no me voy a dejar, ya es mucho, ya estoy enojada sinceramente que ya se quieran pasar encima de uno. Y fue por un malentendido, miren, fue por un malentendido con una, con uno, con unas patojas, hasta ahí está Tito, de testigo, y está el otro también, no, que son testigos, aquello, va, y tomo yo pruebas tengo, va, que yo no nada que ver con aquello, va. Y a mí me estaban diciendo, mientras yo estaba componiendo el carro allá, poniéndole el guardafango, y ellos ya estaban inventando de que yo estaba en un hotel, que es todo mal, ¿eh? Entonces, ahí sí que pues, cada quien, va, ahí sí que pues, yo no puedo venir y decir, miren, yo soy santo, porque tampoco soy un santo, va, pero al menos trato la manera de no hacer las cosas mal, porque ya he tenido muchos espejos, va, y quiera no, pues ahí sí que pues, calmate, Tati, porque no te va a calmar, pero no te va a calmar, cálmese. Porque llamaste a tu mamá para que se engañara si era tu papá o no. Por eso la llamó. Yo ya no aguanté porque ya era mucho. Viste que nadie lo llamó. O sea, pues yo no lo llamé. Y una que yo llamé a mi mamá, no llamé a Tacha. O sea, pues no, o sea, lo que a mí no me gustó fue de que me dijo, ¿va?, de que yo eché a Doña Lini. No, si yo no eso la eché. A mí también. Y yo por no eso la yo eché, le dije. Miren, yo a mí, le dije a mí ese me día consta, también. A mí me consta, miren, muchachos. Yo soy de aquellos de los que si no entienden para qué me pongo a decirle más, sino que yo ahí estaba parado, ahí estaba vos, gatito. Uh-huh. Y yo les dije todavía, mire, pues, Doña Lili,
los problemas de la casa de una pareja que ya no vive con sus papás, si por eso uno se sale, a veces hasta se tiene broncas con sus papás o con sus suegros, por lo mismo, por vivir juntos y revueltos. Entonces, tratemos la manera de vivir juntos, pero no revueltos, digo. O sea, convivir y todo, pero cada quien vive en su casa, ¿no? Entonces, yo les dije, yo, como me dijo un día mi abuelo, ¿no? Si vas a tener mujer, trata la manera, me dijo, de no estar en la casa de tu suegra, ¿no? Porque tu suegra, hay muchas suegras, me dijo, de que hasta el pie le meten a uno para verse caer a uno, y eso es cierto. O sea, han habido muchos casos, ¿va? Está, en todo el mundo está así, que le han hecho la vida imposible. Y pues yo, como les digo, ¿va? Desde que yo llegué a la vida de Katy, pues no he sido tan bienvenido, ¿va? Pero como yo le dije a Katy, yo no llegué por quererlos a ellos, sino que yo llegué por Katy. O sea, mi vida está en Katy. O sea, pues nosotros vivimos, si comemos o dormimos, si nos quedamos hasta las 3, 2 de la mañana despiertos, pues estamos ahí, ya es problema de nosotros. O sea, eso se habló con ella, ¿no? Entonces, y le dije yo, mire, Paña Lili, si hay problemas, trata la manera de no venir. De mejor dejarnos los problemas a nosotros. Si la gente dice allá, pues ya, eso es problema de ellos, no es problema de ustedes. Y es lo normal. O sea, ellos han tenido problemas, es como que yo vaya y me meta en los problemas de ella, y yo no tengo por qué razón meterme. Y igual forma, cuando le dijo que no viniera, fue porque ellos cabal tenían el tema del terreno allá, que no sé, va, cómo está el tema ahí, pero dicen, va, de que se lo habían acaparado, se lo habían robado, ¿va? Dicen que pues yo no puedo decir nada, pero la gente no quería ver a Katy cerca de su familia, todos le decían rateros, que esto y lo otro. O sea, y yo lo mejor que quería era que tuviera vistas el video, que para continuar, para pagar el préstamo. Y entonces vine y les dije yo, miren, pues, le dije a Katy, trata la manera de que tu mamá no llegue mucho, le dije yo, porque los están criticando mucho, le dije. Entonces mejor tratemos la manera de tenerlos aparte, le digo, y cuando ya esté la casa, pues se van a vivir todos allá. Planteamos eso, y qué dijeron, no, nosotros de aquí nunca nos vamos a salir, allá es casa de la Katy. Ah, bueno, le digo, está bien, pues, de todos modos, ¿no? No había nada más que hacer. Yo tampoco me puse a discutir que esto y el otro, no, pues está bien. Entonces nosotros con Katy ya nos volvimos solo una mente, ya nos fuimos a vivir juntos, hubieron muchas cosas. Mamá también me ha dicho de que, ¿por qué solo con doña Dina? Si yo, como le dije, mire, mamá, le dije simplemente que yo no decirlo así, solo Dina, nada, ella viene, ¿en qué les ayudo? Esto y el otro, ah, está bien, yo ahí voy a llegar, solo déjenme las cosas y yo lo hago. Ella viene y se ofrece, uno también va, yo también le he dicho, mamá, vamos a ir a hacer una gallina o algo al río. ¿Qué es lo que me ha dicho? No tengo tiempo, es que tengo que cuidar a los coches, que tengo que cuidar a todos mis animales. O sea, vaya. Yo lo que fui haciendo fue apartándome, yo ya no la tuve en cuenta. Sí, es mi mamá y todo, yo no la tengo que olvidar, yo lo sé y lo reconozco. Pero nosotros llegábamos allá y como ella no podía salir, llegábamos a hacer comida y esto, ella me llamaba, yo llegaba hasta y le decía a Jonathan, vamos a comer, bye. Pero ya después ellos se fueron alejando más, no sé por qué, y yo me fui alejando también, y ya después resultaron esos problemas. Y eso quedó más desde diciembre, que también había una mesa donde nos íbamos a sentar toda la familia de nosotros. Ay, no. Pero sinceramente hay que mirar a mi mamá, porque ella... ¿Cómo va? Yo no, o sea, pues dicen ellos, yo no vine por pelear, dice. Y mira, se fueron peleando. O sea, pues, ¿por qué no? En lo mismo quedamos. O sea, igual. Pues, en lo mismo. Y ya vieron que por eso a mí me dicen. Así, normal.
Y por eso a mí me dicen, no, no, es que llegas igual enojado. O sea, yo no puedo llegar contento si yo, pues, no tengo nada claro. O sea, pues yo no puedo llegar sonriente en un video porque, pues, ya les expliqué, yo no puedo ser hipócrita, ¿va? Igual de ese día. Con problemas y todo, y ya llego a esto y el otro, ¿va? Entonces, ahí sí que, pues, un día que ellos se sienten en una mesa, platiquemos, miren, sí, tenemos un error, esto y el otro, pues ahí ya van a cambiar las cosas. Entonces, ahí sí que, pues, solo Dios sabrá y esperar, porque de plano van a subir videos, ahí sí que, pues. Ay, no, pero bueno. Dejamos este video, amigos, y nos vemos. Hasta la próxima.